Gracias, presidente. Antes de empezar, todo el apoyo a Pablo Hasél. De hecho, estamos en un país en el que puedes acabar en prisión o en el exilio si criticas a la policía o a la monarquía, si haces un referéndum o si permites un debate parlamentario. Pero, en cambio, quedas impune o incluso puedes llegar a ser la tercera fuerza del Congreso de los diputados, si quemas un muñeco del presidente en la Plaza del Pueblo, si amenazas de muerte a 26 millones de personas o si enalteces el fascismo. Y de esto ustedes son los máximos responsables, porque comparar, como ha hecho esta mañana el presidente del Reino de España, a fuerzas independentistas catalanas de govern con estos fascistas es blanquear a estos fascistas. Así que pónganse un poquito las pilas, hagan algo más que tweets porque están en el gobierno. Y empiezo. Este domingo en Cataluña, y lo han dicho nuestros compañeros de Esquerra y de la CUP, no solo ha vuelto a ganar el independentismo, sino que se ha reforzado y ha superado el 50% de los votos. El unionismo, en cambio, como decía la compañera de la CUP, no solo ha bajado, sino que se ha radicalizado hacia la ultraderecha. Más del 50% de los habitantes de Cataluña han votado a favor de una Cataluña estat. Han votado a favor de repensar nuestro futuro, de cambiarlo, de ofrecer nuevas y mejores oportunidades para todos los habitantes y trabajadores de Cataluña. Han votado a favor de superar la crisis en la que estamos inmersos y hacerlo con las herramientas de las que disponen los estados de Europa del siglo XXI, que son muy distintas de las que ha utilizado el Gobierno de España, arrastrándonos a todos a una crisis económica aún más dura de lo que está siendo en otros países de Europa. Y voy a ir directa al grano. La pregunta es clara. ¿Quiere el Gobierno más progresista de la historia resolver o no el conflicto entre Cataluña y España? Si la respuesta es sí, entonces hoy el gobierno más progresista de la historia, PSOE, PSC, Podemos y Comuns, van a votar que sí a la moción que presentan els companys d'Esquerra, un referèndum pactado que además está secundado por el 80% de los ciudadanos de Cataluña. La respuesta del Estado a la rotunda y nueva victoria independentista ha sido recorrer el tercer grado de los presos políticos. Y lo ha hecho la Fiscalía, que le recuerdo, está encabezada por la exministra de Justicia socialista. Este domingo quedó más que avalada la vía del plantar cara, la vía desacomplejada, la vía del se acabó bajarse los pantalones ante aquellos que han decidido que la unidad territorial del Reino de España es mucho más importante que el bienestar de los ciudadanos de Cataluña. Libertad, presos políticos y exiliados. Visca Cataluña lliure y, repeteixo, libertad, Pablo Hasél.